O sea, cuidado. Sí, no, 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 sí, me he encontrado ya varios. Sea, no, no, sí. Yay. Opa. Solo que tengo la suerte de irse más rápido. No preguntéis qué Dale, le han pasado a mis pantalones. No, No no, si sé. no, no, si no, si no, que no, no, pues Vale, no te va a eran saber nada. otros. Pues No voy te va a a saber guardar el nada. coche, que pasa. Yo, Venga, y ahora pero. pasas por peluquería, venga. Que tía, parece pinche vato culero. ¿Dónde me llevas? La peluquería. ¿Pero quién es? Ese es el Alvarito. Nada, Kira, encantado de conocerte. Ya, Ah, ya, igualmente. ya, ya nos veremos por ahí. Normalmente estaré haciendo el tonto con el Álvaro o yendo y viniendo por aquí. O sea Joder. que... Yo aquí andaré por aquí vendiendo coches, comprando coches y haciéndome millonario. Pues como Por tiene que ser. cierto, me acabo de acordar de una cosa. Lo que sé, ¿qué te iba a Tatuajes decir? en el brazo para Si por que... algún casual encuentro a alguien que necesite un coche que ya me ha pasado, ¿Eh? ¿hay alguna Vale. manera de comunicarme contigo un poquito más fácil? Me llamas y dices Antonio y seguro que por aquí andaré. Vale. No, no tengo radio ni nada de eso, pues sí, pero Ah, sí, va, va, lo que va. tú te refieres, Sí, ¿no? pues por eso digo el rollo. No, Si no, yo tienes algo por ahí... siempre ando por aquí y Ah, bueno, vale, hielo, va. pero hielo nunca estoy. O sea, Hay pero... una manera más rápida. Hay una frase que tú cuando la dices aparece como el genio de la lámpara mágica. A Y ver. es, A ver. tú tienes que decir, ¿y en dónde le ha tocado? Y de Sí. repente aparece y Qué dice, ¡en la payaso que... tómbola, Qué Antoñito! más tonto, qué más tonto que este. Este ¡Madre sí que... Un... No, es que esa era la tontería que teníamos con lo del helicóptero. Como estaba rifando el helicóptero, pues decíamos, si te toca, usted tiene que decir, ¿y dónde le ha tocado? Usted tiene que decir, el latón o el antoñico. Y usted tiene que mía! decir, ¿cómo Pues sí, se que encuentra madre mía? alguien Eso es marketing puro, que era No, marketing no, puro. eso es verdad. si yo lo digo por marketing y todo, pero que me digo que me hace gracia. El madre mía es por gracia, que me hace gracia. Usted ¿A tiene que que decir, sí? el ¿Has latón o el visto? antoñico, Eso, pero que el latón o el ¿a que se te ha antoñico es quedado para... grabado? No. No, no, y Claro, normal. chicos, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal? buenas Perdón, tardes. Diga, perdón que dígame. interrumpa, pero Nada, dime. quisiera saber cómo me puedo comprar una moto o algo para poder movilizarme y no La molestar a los moto. demás. Pues eh, habla con este usted la hombre. compra o en el concesionario o se la compra de Antonio, que tiene un complemento de vehículos usados, que tiene, o sea, le va, o sea, eso le va a hacer, tiene los mejores vehículos de la ciudad. Bueno, bonito, barato, todo el que usted necesita, el que usted quiere, el que usted se va a caer de espaldas cuando lo pruebe. Lo podemos Ok. confirmar todos los de aquí. Exacto. ¿Qué ¿Y cuánto presupuesto? A ver, estaríamos? ¿qué presupuesto tiene ¿Qué usted presupuesto para tiene gastar? usted? Mariano, cállate, coño. ¿Qué presupuesto Claro, tiene usted? digamos, Porque ¿cuánto estamos hablando? estamos hablando de que yo tengo vehículos de 300 de chatarra hacia arriba, ya lo que usted se quiere gastar. Ok, Sí. perfecto. Yo me retiro a descansar, por cierto. ¿Qué tiene usted pensado, caballero? Venga, descansa. Tengo un lindo Y día. yo la verdad que no sé Adiós, si Kira. aceptar... Un placer conocerte, Chaito. Antonio. Igualmente, nos vemos. Chaito. No sé si aceptarás tipo también coins. No se puede, No se con los puede. coins. No se puede. Nope. No. Porque tengo bastantes, la verdad, ¿eh? No se puede Pues no transferir, se puede, compadre. no se puede. No puede Ok, transferir. perfecto. Bueno. Bueno, ¿cómo te contacto entonces por si tengo chatarra? Anda ¿Cómo por te aquí llamas? siempre, yo Antonio, Antonio. Antonio, bueno, Antonio, un ¿Cómo gusto. es Ernesto me usted cómo llamo. se llama? Ah, Ernesto, vale, pues. Ernesto, señor. Igualmente, pues si Bueno, Antonio. cuando tengas chata rica, te vienes te enseño lo que tengo ahí en estos cajes. Tengo ahí unos cuantos Muchísimas gracias, millones. Antonio. Muy, muy amable, ¿eh? A ti, Ernesto. Buen día. Che, ¿Eh? antes lo hablamos, antes aparece alguien. No, escucha, no, Siempre. no, a ver, no, que aquí siempre aparece alguien, Sí, siempre. no, siempre. Es que ya te Siempre. digo, a mí Todos los días. Estoy en me... el orden ahora mismo de vender dos o tres coches a diario. Sí, es que a mí me han parado varias veces en plan, ¿sabes alguna forma de no sé qué? Y yo en Ahora lo que plan... necesito es comprar también, porque lo que necesito es comprar y vender, comprar, comprar. Para poder vender hay que comprar, si no, ¿sabes? Si no vendo, 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 me quedo sin coche. Y más con lo que te he dicho yo de lo de que están parados los concesionarios. Claro, a ver, yo Aunque ya te digo. ahora estoy bajo mínimo, me va a tocar montar alguno. Entonces, pues seguramente monté alguno y un Elión o algo de eso, que Elión no tengo ahora mismo, no tengo mínimo ahora mismo. Se vende solo. Sí, eso es verdad. Solo, se vende solo. Vale, yo te pregunté antes lo del curro, más que nada, porque estaba buscando curro, ¿sabes? Y digo, a lo mejor. No, Yo qué sé, voy preguntando entre locales, ¿sabes? A ver si yo hay alguien no, que necesita va, algo. yo no di trabajo, es que va a trabajar, cero. No trabajo ni yo. De... Yo, mira, fui un día a la mina, ¿Sí? me cago en Dios, pero
¿Tú sabes lo que pisa el pico ese? Si fue cogerle y se me sale una polla en la mano, me tengo que ir a la mutua de una. ¿Qué? No, no. A veces pasa, sí. Ni de coña, no, eso no es lo mío. Qué va. Yo lo mío es hacer negocio. Sí, imagino. Claro, trabajar, ¿no? Eso es lo de esos para yo, ¿no? Dice, los gitanos no madrugan. Digo, que no madrugo, yo madrugo. Pues, no, Dios, digo, yo me pongo el despertador todos los días a las 7 de la mañana, así me tengo más tiempo para rascarme los huevos. Claro. Que se ha ido a... Este hombre, gilipollas. Que se ha ido a dormir. Yo no me he ido a dormir. No, coño, Kira, déjale, que está preguntando... Déjale que mientras que está buscando eso no da guerra. Es verdad. Se ha ido para allá. ¿Qué es lo que me están diciendo? A la playa. No, pero es eso. Pues si me entero de alguien que quiera deshacerse de coche o tal. Si ahora mismo es que hasta parto. Es que si vienen, vendo, vendo. Y si no vendo, pues no vendo. Porque, ah, bueno. O sea, que tampoco estoy. Yo hago una labor social más que nada. Yo lo hago por vocación, porque estoy forrado. Me comentó uno que quería un plano de motor. Un médico que tiene un 4x4 con las antenitas. Bueno, si yo quiero novia y no hay manera. Está bien, esto es así. Por cierto, Alex. Quería comprarle. Tengo dos, sino ahora mismo no tengo en venta. Creo que tengo una de transmisión en venta. Lo de motor me lo guardo por si acaso me hace falta que me tengo que montar alguno, tenerlo ahí. Sí, porque sí, como luego tenga la necesidad. Pues claro, yo le saco más luego vendiéndolo, ¿sabes? Sí, no, sí, te creas, porque entre los 100 que me gasto del plano y luego transmisión y motos, que son los 240, ya son 340. Eso te voy a decir yo, o sea, ya tiene que ser caro el coche, ¿eh? Porque si no... No, pues yo un Nelion perfectamente lo vendo en 400. Ah, bueno, sí. Y me lo quitan de las manos. Entonces, a ver, que tú dices, vale, lo he montado yo y solamente me ha salido el plano 100. He ganado 300, no. Ha ganado 300 porque el plano de motor y de transmisión, más los suministros que vale montar eso, si estas cuentas... has perdido dinero. Entonces, a lo mejor, muchas veces me sale mejor vender los planos, ¿sabes? Mira, por ejemplo, el semáforo se ha hecho hace poco uno. A ver, lo de montar vehículos, la gente no se entera. Ahora mismo están comprando las pinturas. Ayer me querían vender una pintura negra por 60, por 70 me querían vender la Mariloli. Digo, pero Mariloli, tú eres gilipollas. Te puedo pagar 25 o 30 como mucho, que es lo que se ha pagado siempre. Es que vale 60, porque vale 60, porque vale 60. Digo, vale 60. Digo, haz tú las cuentas. Digo, entre 60 al 120 que te van a cobrar por un plano, 120 por otro, más los suministros que te valen. Digamos que los suministros son gratis, pero ya son. Tú tienes de margen por vehículo 500, de margen. Eso es lo que tú te ahorras. Porque si un vehículo ahí vale 600, el plano te vale 100. Si ahí vale 700, te vale 200. Si vale 1000, te vale 500. Entonces, tu margen son 500. Entonces tú a ese margen empiezas a descontar lo que te vas gastando en eso. Plano de motor 120, la transmisión 120, 240. Los suministros, que valen, claro. Si digamos que están valorados en 30 el bidón y 30 la... o 25, ponle que vale el kit, 25, 25, 50, más el bidón, otros 100. Ya vamos en 400, ya vamos en 340, ¿no? Y ponle 4 de chatarra. Te gastas 60 la pintura, ya van 400. Y luego, hay algunos. El otro día va uno y me compré un escampellón maletero por 70. Digo, esto. A ver, ya esos 70, ya te sale el coche más caro que si lo compras ahí con una pulsera VIP. Ya estás perdiendo dinero. Lo que te sale a cuenta es encontrar tú las piezas y montarlo. Claro. El negocio para. Ya, pero de todas formas, Mariano. Tú, si tú tienes plano de motor y de transmisión y lo vendes, te sacas 240. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, son esos 240, ya los estás perdiendo. Eso es una descontracha de los 500. ¿Sabes lo que te digo? Eso, si lo vendes, sacas la chatarra. Entonces, esa chatarra que ya no facturas. O sea, que cuidado con lo de comprar vehículos, o sea, lo de montárselos, porque la gente, digo, está un tío ahí. Sí, lo que digo yo es que... Te vas a comprar las piezas y digo tú, muchacho, espera, tú te estás haciendo la... Tú estás haciendo la cuenta de lo que te va a salir el coche y te va a salir... Lo que te sale a cuenta es encontrarte tú todo y, o sea, no comprar nada. Sí, si vas y te sacas la pintura, te sacas el maletero, te sacas el otro y tal y cual. Eso es. Claro, si te sacas todo.
Ahí sí te ahorras. Irlo guardando. Pero que tampoco te ahorras tanto. No te ahorras tanto. Lo que te ahorras en chatarra lo pierdes en bastante tiempo. Está claro, compensado. Yo qué sé. Entonces muchas veces mejor dice, lo vendo todo, ¿sabes? Si puedo lo vendo. Vendo todo y me lo compro ahí y ya tomamos el culo y me quito la historia. Y luego, también te digo una cosa, cuanto más caro el coche, menos margen tiene. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Qué? Pues porque no es lo mismo un descuento del 30% de 500 que de 1000, es el doble. Efectivamente. ¿No? O sea, de 1000 son 300 y de, y de 500 son 150, ¿no? Sí. Entonces, claro, si tú vas a un vehículo que vale 1000 en el concesionario y después, ¿sabes? Ese coche, si tú lo compras con el VIP y tienes un descuento de 300, entonces ahí hay más. O sea, si vas a montar un coche, cuanto más barato, mejor. ¿Por qué? Que tienes menos margen. O sea, cuidado, que la gente. 2 más 2, 22, Mariano, es que la gente tiene. Yo, ¿qué te crees? Que no sé, yo digital y no se da cuenta. Coño. Bueno, es que yo es que ya llevo mucho tiempo aquí ya, y me sé todos los putos trucos de la puta mierda de ciudad. Esta, pero. Que si es un coche que no está a la venta. Y le tienes que hacer comprarlo porque te gusta. Entonces, ¿cuáles son los que no están a la venta? No sé, el taxi, por ejemplo. No. Sí, que para un chiste. No sé. ¿Hay coches que no están a la venta en concesionario y te los puedes montar allí? En teoría, creo que sí. ¿Cuántos? Sí. Bueno, si te has antojado, sí. Coche. Claro. Aunque muy seguro tienes que estar que te gusta el coche para comprar a ciegas el plano. ¿Y qué ves? ¿Qué tiene el concesionario el complemento del Antonio? Porque tú los vehículos los pruebas antes de comprarlos. ¿Sabes? Entonces dices, ¡buah! No es lo que yo esperaba. El culé de atrás no me va, no frena como a mí me gusta. El concesionario, si lo montas, si no te gusta, te jodes. Básicamente. Es que son todo ventajas lo que tiene el Antonio. Eso no os dais cuenta vosotros también, que yo cuando eso dejo que probéis todos los coches. Este me gusta, este no, este tira bien, este no. Bueno, no, caballo, tiene. ¿Necesita algo? ¿Qué es lo que es mi chanchi? ¿Qué es lo que es mi chanchi? Espectacular. Tengo que matarme este setita. Buah, pues yo tengo que ir a por un tesoro. ¿Vamos? Venga, vamos, tener el venga, que te. Ahora venimos. Mucha suerte. La playa, qué prestigio tiene con la playa. Mariano, vamos a pescar. Yo igual voy y saco otros 5 pececitos en un momentito. En lo que ellos cogen el tesoro y vuelven, yo ya he sacado 5 peces. Te acompaño. Venga, mucha suerte. Venga, ahora nos vemos. Venga. Esto no sé qué quiere. Vamos a la playa. Él va por peces dorados y yo a cargarme el ojo. Soy, no sé si ponerlo para arriba o te lo doy directo, lo que tú me digas. Igual tienes tela. Ok, encima tengo solo 8 sucias. ¿Qué pasa con eso? Ya estoy por aquí. Deja ver. Tela, ¿quién necesita tela? Yo voy con tela, tengo no os preocupéis. Tengo 34, te puedo dejar. Puedo a limpiar la. Y volvemos a sonar. ¿El líquido va a tomar? No, una vainita, un amistoso vamos a tirar ahora. ¿Cómo? Dame esa que te fuerte. Niño, pasa. Alex, ¿anda andas? Mina. Ah, vale. Ni cerca ni muy lejos de mí, por favor. Que no sé conducir. Bueno, levantando la rueda. Vamos a tela, limpiamos y nos vamos a sonar. Ya de ahí me retiro.
¡Paco! ¿Dónde anda? Tengo que pasarte eso. ¿Qué pasó? Me lo voy a regalar VIP y a Decoys. Te lo debo. Joya, joya. Las cosas son negocios. Alex, ahora después de mina, ¿dónde te mueves? ¿O te vas a quedar en mina un ratete? No, zona. Vale, sí, voy. Sí, 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 sí. Estamos limpiando hotel aquí. Y por aquí todo enfrente nos damos la vuelta. Ahora. Tú me las otras cojones, güey. Lo que tú me digas, corre, corre, que viene un zombie. ¿Le estás tirando de patas o qué? Bueno. ¿Tiene una pistola en la mano ese zombie? Sí, no, está agresivo, ¿eh? Uy, 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 uy. Dale, dale, sal, sal, sal. Bueno. Buen intento, el de la moto. No me digas que tú eres el que viene en esa motico. ¿Yo? Que va, para nada. Cada abuela, pues tengo que sacarte ese 115. ¡Ah! ¡Míralo, si es él, si es él! ¿Alex? Dime. Alex es el de detrás. Haciendo reparaciones motiles. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno. Ya voy. Que te la ha liado aquí, eh. Ah. Intentado hacer algo y no me ha salido esta vez. A la mierda. Ahora vamos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué? Bueno, aquí estoy. Diablo, todavía. No termino de morir. Pues no te mueras todavía, que. Que hay cositas. ¿Qué cositas? Y tiene que ver con un gitanillo. Vamos a zona y me expliquen lo que le doy los números a Alex de la talla de la ropa. Exactamente. Y me gusta que me soben de la mano. Hostia, ¿qué hace ese puto cuadro ahí? Normalmente la gente se queda tirada ahí, o sea... Sabía que me ibas a pasar por enfrente. Ay, Dios, si no me freno, ay. Te veo venir, es que eres igual que yo, desgracia. Me vas juntando el loco. Tranqui, tranqui, que voy por la izquierda. Cuidado que hay un zombie, creo, ahí en medio, o es una persona. Ah, un desgraciado de la vida.
Diablo, un helicóptero rosa. Alguno se queda tirado por la gasolina. ¿Quién se queda tirado por la gasolina? No, o sea, de nosotros no, pero que ha preguntado lo de Leli. Y más de uno conozco que se ha quedado tirado por la gasolina. Me perdí. Hay que ser despistado, la verdad. Porque todos los coches son iguales aquí de color. No, es la defensa. Estábamos a 5% cuando eso. A ver, llevo hablando. Espérame, que ah. Estoy arriba. Espérame. Ah, perdón. Perdón. Se me cruza la voz y no me entero. Sí, tranqui. Bueno, pues me voy a caminar un ratete, ahora vuelvo. Diablo, me estoy muriendo, de verdad, me quiero ir. Vete a la que te digo ese, o vete para acá a Rusia. ¿Qué tal de tener? ¿Alguien lo quiere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos con Vale, lo que se va a la prensa que le digo, me dices. Vale, sí. Válida, bienvenida, ¿eh? Vamos a tener que cubrir la puerta, pero hijo de puta, que ha vuelto a salir otro. Está dentro del mecánico. Casi me da miedo. Hermano, quieren entrar, ¿eh? Yo les abriría la puerta para coro. Como 5 en la puerta, ¿eh? Hostia. Y vienen bajando de arriba, what the fuck. Bueno.
Ándala. Bueno, por la... Creo que él, por la costumbre. Creo que la deja abierta. Pues de hecho, no. La he cerrado. Te metes que te doy un restante mientras. Keeping you. No sé. Yo me cambié más que nada porque estaba ahí fuera, ¿sabes? Ha sido en plan. A ver, que te lo ¿qué pasa? Susurro el oído. A ver, lo último que te vas a meter es la camiseta, ¿ok? Que esa es la mierda de la bombona que da más por culo que por culo. Vale. Entonces, te digo el torso, 243. Hostia puta, que no. Avisar si vais a salir, que estoy aquí cubriendo la puerta. Te aviso. Muchas gracias. Una agüita. En tu comunidad para esto, para que te sigan entrando los zombies. 243. Sí, sí. Parece que yo por lo menos tengo el 20, ahí ya después tú eliges el colorcito. El 20 es para todo, entonces ahora. Bueno, pegatina no te voy a decir porque pegatina no uso. Entonces, brazos el 17, sí o sí. Pantalones de brazos. Que sea algo mal. Pantalón en 94. Que te decía los guantes. 94. Y ahí elegimos el 20. Y ahora de zapato es 67 el 20. 67.